Escondite. Hacía siglos que no me alejaba tanto. Nos separa un buen montón de ácido de la fábrica de gelatonio de los Mods. A esos escarabajos no les afecta el ácido del pantano. Velocibajos, sí. Por eso voy a montarme en uno cuando consiga acercarme lo suficiente. Ratchet, ¿puedes oírme? Oh, cielos, mi transmisor debe de haberse averiado. Pues claro. Los Mords están en la fábrica de gelatón. Debo atravesar el pantano. Ese velocibajo. Parece que se ha producido alguna distorsión dimensional en la cueva. Velocibajos se ha metido en esa cosa. A ver, sábelo todo. ¿Dónde estamos? Esto, ¿un bolsillo dimensional? Quizá haya surgido por la destrucción del dimensionador. Tienes una imaginación desbordante. ¡Es Maynard, el robo ayudante de los Mords! Se habrá colado en la brecha de algún modo. ¡Mira el velocibajo! Golpe. Ahí estás. ¡Te tengo! ¡Oh, cielos! Quizá Maynard puede llevarme hasta los Mords.
cuidado. Tranquilo, no pasa nada. ¿Lo ves? No siempre me choco. Seguido a Lombax y a su robo mascota por las dimensiones para que unas bolas de pelo nos detengan. Tienes como 9 segundos y medio para decirnos dónde está. ¿Uno? ¡Espera! ¿Ves? Están buscando a Ratchet. No te estoy engañando. Lo que tú digas, tuercas, voy a salvar a mis amigos. ¡No pongáis a prueba mi habilidad para contarme que tres! Yo sé dónde hay un Lombax, pero es un hueso duro de... ¿No es? ¿Otro Lombax? ¡Dinos dónde se ha escondido tu amiguito, colega! ¿De dónde salen estos mendrugos? Quizás el vórtice dimensional los haya absorbido también. A un Lombax, hemos pensado que eras tú. Y mira por dónde, aquí estás, salvándonos el pellejo. Espera, ¿y los demás? Pues, algunos Morts se han quedado atrapados en esa nube. Ni idea de lo que es, pero cada vez es más grande. Ah, entre eso y nuestro nuevo amiguito no estamos para tirar cohetes. Ah, tranquilos, dejádmelo a mí. Oh, y por si os aburrís cuando no esté... La pillé donde Zurki. Por fin, Mort va a ser capaz de arreglar la nave. ¿De Zurki? Espero que esos piratas no te hayan dado mucha guerra. Solo un poco. Dásela tú a Mort cuando la hayas sacado de ese revoltijo morado. ¡Hala! Esto no estaba en mi cuenta la última vez. ¡Claro! Es que he incluido a nuestro amigo en común en Ciudad Nefarius. Vale. Esa está pidiendo una mejora a gritos. Sube a esta genia de nivel y hazte con más mejoras. Próxima parada, el escondite. Pero primero tengo que bajar el puente. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No entrar! ¡Vale! Si me lo permites, tengo cierta experiencia con anomalías dimensionales. Yo... ¡Saludos! ¡Bienvenido! ¿Cómo has llegado aquí? ¿Exactamente dónde es aquí? Oh, ¿no lo sabes? Bueno, yo tampoco. Diría que es un espacio entre dimensiones. Quizá no sea nada, o quizá sea una fisura entrópica que convertirá el universo entero en una sopa amorfa. El tiempo lo dirá. Oh, oh cielos. Bueno, me llamo Clank. Permíteme que te ayude. Sí, claro, Clank.
Yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase Omega. Pero llámame Gary. Aquí está Clank, antiguo bot de guerra. Formó equipo con un Lombax. Fue todo un héroe. Toma ya. Oh, oh, amigo de mi padre. Entiendo. ¿Tu padre? Puede que sea a ti a quien estaba esperando. ¿Me ayudarías a arreglar las dimensiones? ¿Sabes cómo corregir las dimensiones? ¿Y por qué hay clones míos correteando por doquier? Esas son tus posibilidades. Son la clave para reparar la anomalía. Pero antes, coge esa esfera. Esta es una esfera de elevación. Reduce la gravedad de cualquier objeto que toca. Parece que tus posibilidades impiden que la anomalía se desplome. Se parecen a ti porque representan tu forma de interpretar la dimensionalidad. Pero, como puedes ver, han perdido el rumbo. Si consigues guiarlas al terminal objetivo, comenzarás a reparar esta anomalía. Ahora, accede al terminal objetivo y estarás un paso más cerca de corregir la anomalía dimensional. Poco a poco, todo empieza a tener sentido dimensional, quiero decir. ¡Ah! ¡Una esfera de velocidad! ¡Te ayudará a moverte! Seguro que podría sortear esa barrera con un incremento de velocidad. ¿Tú también vives en Sargasso, Gary? No, en Savali. He estado estudiando en los archivos. Es el repositorio de conocimiento dimensional más grande que he visto. Quizá pueda redirigir mis posibilidades con ese dispositivo. Debe de haber un modo de activarlo. ¡Increíble! Tienes mucho talento para esto, Clank. Soy cautelosamente optimista. Que estoy aprendiendo algo al completar estos rompecabezas, pero no sabría decir qué. Las palabras vendrán a ti cuando estés listo. Ahora guía a tus posibilidades al último terminal objetivo. Y no pretendo agobiarte, pero muchas cosas dependen del resultado. En fin, muchas, muchas. Si corrijo la anomalía, ¿podré reparar los daños causados en esta dimensión? Para nada. Las anomalías se están propagando demasiado rápido. Estamos al borde del cataclismo dimensional y nuestra única esperanza es detenerlo con aquello que lo provocó. ¿El dimensionador? Así es. Pero si reparar anomalías te está sirviendo para aprender sobre la dimensionalidad, creo que pronto sabrás cómo salvarnos a todos. O eso espero. No sé muy bien si seré capaz de resolver todo esto. ¿Por qué lo dices? Hacía mucho que no me tocaba ser el héroe y, teniendo en cuenta lo ocurrido con el dimensionador, estoy preocupado. En momentos de gran estrés que están presentes en todos los días de mi vida, siempre encuentro más conveniente hacer las cosas paso a paso. Centrarme en lo que tengo delante. Has reparado la anomalía. Ahora estamos un paso más cerca de detener el cataclismo dimensional.
Entonces le dije, oye, Mort. Mort, Mort y tú, tenéis que esconder la limonada antes de que Mort aparezca. ¡Hola! ¡Los has salvado! ¿Cómo lo has hecho? No estoy seguro. ¡Rivet! ¿Cómo diablos te va? ¡Mira quién es! No te vas a creer el día que he tenido. El viaje a Ciudad Nefarius fue un desastre. Me estrellé con la nave y... Eso déjaselo a tu amiga Mort. Bueno, eso suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí. Te voy a dejar este viejo trasto como nuevo. Solo necesito bajar ese puente y luego te llevaré a mi escondite. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pronto lo descubrirás. ¿Qué tal, Maynard? Lo adivino, el chisme de mi guante puede interactuar con la brecha esa. El y la brecha, sí. Apunta hacia ella. Sí, ¡ah! Sí. Muy ¡qué bien divertido! Hecho. Enemigos cerca. Hemos subido el puente hacia tu escondite por seguridad. Puedes bajarlo con los controles de aquella plataforma. Se agradece el detalle. Tengo que llegar hasta allí. Por si has olvidado cómo funciona nuestro sistema, primero tienes que activar los interruptores a presión. Puedes bajar el puente desde aquí. Un velocímetro no dejaba la manivela quieta y tuvimos que moverla. Sabemos que estás escondiendo al loco. ¡No!
narices! ¡Esa Lombax os va a dar un premio! Puede que luego me arrepienta de esto, pero... ¿Y un velocibajo? ¿Un velocibajo qué? Me encantan los morts, pero se vienen demasiado arriba con el tema de los interruptores a presión. ¡Vamos allá! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Cómo no, otro Grantor se une a la fiesta! Ya me estoy arrepintiendo. Los dos sabemos cómo va a acabar esto, grandullón. Los interruptores rápidamente. ¿Sí? Los morts son así de graciosos. Ratchet.
¿Por qué te cuesta tanto confiar en mí? Mira, los robots no van mucho conmigo, sobre todo cuando están haciendo pedazos mi galaxia. No era mi intención, solo quería ayudar a Ratchet a encontrar a los Lombax. Pronto sabremos la verdad. Cuando os escaneé a ti y al Infobot que encontré en Ciudad Ne... ¡Cuántos explosivos! Más me vale ir con cuidado. Estamos a salvo. Esto es completamente innecesario. Así que no habías mentido. Como ya he dicho varias veces. Tu Nefarious se parece mucho al mío. Y también es un villano. Y ese Lombax te puede parecer una locura, pero... ¿Crees que podría ser tu equivalente dimensional? O algo así. Mira, no sé qué pasa, pero vamos a arreglarlo. ¿Vamos? Creía que los robots no iban contigo. No todos, solo la mayoría. Ya sabes, como el emperador, sus estúpidos fieles, los piratas. Sí, también capto la ironía. Oh, mis disculpas. No era mi intención. ¿Te sientes mal? A pesar de que acabo de ver ese diario cerebral tuyo.
interruptor de vuelo debe de estar en el lomo. Si consigo llegar hasta él y atizarle, el bicho entero se vendrá abajo. Explosivos anfibios para neutralizar a la bola de Pel. ¡Aguanta, tuercas! ¡Ya voy! El estabilizador de vuelo debe de estar en el lomo. Si consigo llegar hasta él y atizarle, el bicho entero se vendrá abajo.
¡Un obsequio del emperador! ¡Qué mala suerte! ¿Tuercas, estás bien? Tú me has salvado. Gracias. Sí, bueno, aún tenemos temas pendientes. Vamos a ver si los Morts han arreglado la nave. Por cierto, ¿qué te parece si te conecto a un amplificador de señal para arreglar tu transmisor? Pues sería maravilloso. No es tan interesante como lo que vamos a encontrar en este Infobot, pero casi. ¡Rivet! ¡La nave está a tu disposición! ¡Mort! ¡La has arreglado! Gracias. ¿Y listo? Desde luego. Seguro que ambas. Celda desbloqueada. Venga, ¿a qué estás esperando? Espero que vuelvas muy prontito. ¿Qué es lo que dice? Phantom, Moidoy, Capitán Quantum, Klatsky. Yo. Atención, resistencia. Voy a colgar en la red los objetivos del emperador. Venga, arreglemos el transmisor. Hay que salvar la dimensión antes de que nos encuentre el emperador.